con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, muy buenos días. El señor Antonio... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la casa oficial de motos... Sí. Vamos, es referente sobre una avería que está teniendo usted en la moto, ¿verdad? Sí. ¿Me podría explicar, por favor, cuáles fueron los inicios de la avería de su moto? Inicios, o sea, me dieron la moto y la moto se ahogaba. Correcto. Vamos a ver, a nosotros nos han mandado la moto. Sí. Y la moto hemos estado viendo a ver si era un problema que tuviera de lo que es inyección, ¿no? Pero la avería no está ahí. Y lo que hemos notado es que el motor está tocado. Pero entonces, sí, yo no la he utilizado prácticamente, ¿no? Ya, señor, pero a ver si me entiende. Nosotros lo primero que hacemos es que ya sabe usted que su moto está en garantía. A ver si me pondré serio y pondré una denuncia, que aquí se está pasando un poco, ¿eh? ¿Qué va a poner usted una denuncia? Hombre, usted, ¿qué me está diciendo usted? Pero es que no entiendo esta llamada. Sí, pues la llamada es que sepa usted que la moto, aunque venga usted con una avería, la garantía no se va a cubrir. Pero, oiga, pero si yo no la he utilizado esta moto, he hecho 2 kilómetros con esta moto, no he hecho nada. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo que qué le estoy diciendo? Que no le voy a cubrir la garantía, señor, porque usted ha hecho un mal uso de esa moto, y punto. Pero si no he hecho uso yo de esta moto. Sí, sí ha hecho uso, sí, porque la moto ha andado. Pero usted está como un cencerro. Sí, como un cencerro, el cencerro estará usted, oiga. Oiga, pero... Sí, ¿qué? ¿Usted qué sabe de qué ha pasado con mi moto? ¿Cómo que yo qué sé? Porque sé más que usted que tengo aquí más de 1.500 motos en el taller, so tonto. Tranquilo. Sí, no, que me está usted poniendo ya de los nervios. ¿Qué está usted hablando? No tiene usted ni puta idea de cómo funciona la moto. Y viene usted a traerla aquí, ¿qué? ¿Qué pasa? No vuelva a traer aquí la moto, que se la machaco. Pero oiga... No te jodes, estoy trabajando como el que más, so tonto. Oiga, que yo no lo he insultado, ¿eh? Que le vuelva a repetir que esa moto está toca. Y punto. Debería creer yo que la moto ha andado 3 kilómetros y la trae usted aquí sin nada. ¿Pero usted está gilipollas o qué? ¿Qué tanta tontería y tanta historia? ¿Pero qué está diciendo usted? Que si tienes ganas de que te meta un tortazo en la frente. Oiga, pero que yo qué le he hecho a usted. ¿Cómo que le he hecho? Me has puesto de los nervios, so desgraciado. ¿Pero qué dice? ¿Cómo que qué digo? ¿Estás flipando, a que sí? Sí. Claro que sí. Como has flipado con la moto, que te la has cargado. ¿Usted sabe lo mal que lo pasa con la moto? Que me la dieron defectuosa. ¿Eh? Pues lo que oye. ¿Qué dices? Que no te entiendo. Que hablas con el chau, que no te entiendo. ¿Qué dices? ¿Está más tranquilo ya? ¿Estoy más tranquilo? Oh, madre que os parió. Le voy a pasar un momentito con la operadora para que le coja el número del chasis. Muy bien, venga, hasta luego. ¡So tonto! Sí, dígame. Señor Antonio... Sí. Hola, mire, soy el responsable de aquí. ¿Ha tenido usted un enfrentamiento con el encargado nuestro? Sí, no sé. ¿Y qué es lo que ha pasado? Me estaba insultando y me estaba diciendo las cosas que de todo, no sé. ¿Pero usted le ha dicho algo o no? ¿Pero qué le voy a decir? Le digo, ya, ¿pero qué le pasa a usted? Bueno, yo le voy a pasar un momentito con el departamento de denuncias y ponga usted ahí la reclamación que sea, pero este hombre, como le pille por la calle, le va a doblar el pecho, ¿eh? Pero si no le he dicho nada yo a este hombre. Pues este hombre ha cogido su dirección y ha dicho que le va a esperar debajo de su casa y en cuanto venga le va a meter con un bate béisbol. No sé, eso es lo que estaba diciendo por los pasillos. Ha ido ahora mismo. Este es capaz de quemar la moto un día de estos. ¿Pero qué están diciendo? Sí. Las cosas están muy mal últimamente con los japoneses, que nos tienen fritos. Le paso un momentito con el departamento de denuncias. ¿Pero para qué de hablar con el departamento de denuncias? Antonio. ¿Sí? Que soy Rosé. Que es una broma. ¿Pero quién era? Antonio. ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo de la cadena Dial del programa Atrévete. Te estamos gastando. Bueno, escucha, Antonio. Oye, que te está gastando una broma Roser, ¿sabes? Ya me lo he imaginado. Pues muchísimas gracias por todo y un abrazo muy grande a los dos. Venga, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Oye, mira, que he estado cortando la madera y resulta de que nos va a faltar un poco de tarima flotante para lo del cuarto trastero, ¿eh? Perdona, creo que te has equivocado. Ya, entonces yo estaba hablando con José Luis, que me ha dicho que esta mañana ha hablado contigo porque tú querías que se te forrara eso, ¿no? No, oye, que creo que te has equivocado de teléfono, que ya. No tengo ni idea de qué me hablas. Por eso, claro, yo es que estaba hablando con Sergio esta mañana y digo, chico, yo no puedo cortar material... Que no, pero que no sé de qué me estás hablando. Ya, pero escúchame un poquito, si te lo voy a explicar. Si yo llego hasta el principio del pasillo,
Yo en el momento que... Pero que te has equivocado de teléfono, que no sé de qué me estás hablando. Por eso, por eso he hablado yo con tu hermano esta mañana también, me ha dicho, dice, mira, yo con mi hermano en tema de obras no quiero meterme. Dice, que no, perdona, pero que ni hermano ni nada, que no sé de qué me estás hablando, que te has equivocado de teléfono. Entonces, claro, lo que no me puedes a mí tampoco tú es exigir de que te termine la obra antes del jueves cuando yo tengo el problema... ¿Pero qué obra? Que yo no sé nada de ninguna obra. Coño, entonces, no, entonces dime tú a mí cómo yo funciono con vosotros, porque, macho, yo es que entre tú y tu hermano es que yo no puedo más, ¿eh? Te lo digo, que te has equivocado de teléfono. Que no, coño, que no me he equivocado ni de medidas ni de nada. Lo que pasa de teléfono, por favor, ya, por favor. ¿Qué me está diciendo usted? ¿Que se ha equivocado de teléfono? Que te estoy diciendo que tu hermano es el primero que nos está confundiendo y que nos está parando de hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Pero que yo no tengo ningún hermano. Ya, entonces dime tú a mí ahora qué hago yo con todo lo que me has mandado de tarima flotante si pongo en el comedor... Pero que no... yo no he mandado nada, pero que yo no sé de qué está hablando. Yo sí, ríete encima. Escucha, Ventito. ¿A qué teléfono está llamando? He hablado con Mario esta mañana. ¿Pero qué Mario? Que yo el no transportista, ningún... el transportista. Pero que yo no conozco a ningún transportista. Y me ha dicho, dice, pero si es que este chico, en primer lugar, no sabe ni lo que quiere. Que se ha equivocado usted de teléfono, oiga. Que te estoy contando. Escucha, Ventito. Compruebe el teléfono al que está llamando. Pero habla tú con José Luis mañana. ¿Pero qué José Luis? Que yo no conozco a ningún José Luis. Y se lo comentas a él porque nos estás volviendo a mí y a todos mis operadores. Nos está volviendo loco, macho. Meto a mí. Oiga, deja de llamarme. Oye, que escucho, Ventito. Acabo de hablar con Sergio. Me ha dicho que hay que subirte también unos sacos... Pero oiga, ¿que usted con quién quiere hablar? Que se está equivocando de teléfono. Déjeme en paz, oiga. Hay que subirte unos sacos de cemento que haya... Oiga, haga usted lo que quiera, que yo no tengo nada que ver con eso. Si la culpa déjeme la... en paz. Pero ¿cómo que te deje en paz y estamos aquí como dos gilipollas esperando a que vengas? Pero que se está equivocando de teléfono, oiga. No. Usted aquí teléfono está llamando. Pero escúchame un momento. Que eres igual que tu hermano. Que ¿pero qué hermano? Que no tengo hermano, oiga. Vale, que me deje en paz. Que estoy aquí con el material esperando a darle la masilla. Pues espere usted 20 años con el material, que yo no sé de qué está hablando. Déjame en paz. Espera tú, ¿cómo que te deje en paz? No me vuelva a llamar más, Sergio, no, por favor. No me vuelva a llamar más. ¡Oyes! En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. ¡Atrévete! En Cadena Dial. Muy buenos días. Quiero hablar con la señora doña Ana... Sí, soy yo. Muy buenos días. Le llamamos de los centros de supermercados de... Uh-huh. Vamos a ver, tengo aquí un albarán de una entrega de una televisión de 42 pulgadas, de lo cual el precio era 899 euros. Sí. Correcto. Es que ha habido una equivocación en este precio, Bueno, pero eso ya no es problema mío. Como usted comprenderá, estaba puesto el precio... Ya, pero bueno, señora, le estamos llamando porque hemos estado revisando los albaranes. Nosotros ya sabe usted que somos... Bueno, centros... pues mire, ese ya no es problema mío, así que lo siento mucho. Pero bueno, hasta luego. Señora. Dígame. Señora, le pediría, por favor, que no me colgara usted el teléfono. Pues tengo que colgar porque estoy trabajando. Pero si yo no la quiero interrumpir en su trabajo, señora, lo que sí quiero que me respete también un poco el motivo de mi llamada, oiga, como responsable. Bueno, yo ya le he escuchado y es un problema de ustedes. Señora, le pido por favor solamente que me atienda un momentito porque tenemos un problema en el almacén donde tendremos que ir a por su televisor. Pues no sé dónde. Como no vaya a Valencia por él... Me parece a mí que no. Bueno, pues iremos a Valencia porque allí también tenemos sucursales. Bueno, y mire, le tengo que dejar. Señora, porque no estoy me en la tienda y estoy atendiendo. Bueno, señora, pues si está usted en una tienda, perdóneme. Llámalo otra vez. ¿Sí? Soy el responsable de antes. Me ha colgado el teléfono dos veces y me gustaría, por favor, darle una solución a esto porque me está usted poniendo ya en un aprieto. Bueno, pues dígame usted qué solución tiene. Bueno, los pasos a seguir es que tiene usted solamente dos opciones. O nos paga usted la diferencia o mando ahora mismo un chofer y cogemos la televisión. Pues haga lo que usted quiera. Qué pena que sean ustedes como son, como clientes. Demuestren... No, como clientes, no. Es que me parece a mí que si ha habido una confusión, la han tenido ustedes, no yo. No, usted tendría también que haberse dado cuenta de que si el... ¿Yo? Precio... Pues si le estamos llamando, señora, porque le digo que la persona que se dedica a poner los precios en los televisores se ha equivocado, usted lo que ha hecho es, como clienta, se ha callado, porque seguramente que usted... Uy, ¡ay, la madre del cordero! ¿Que yo me he callado? O sea, ¿yo tengo que saber que es una equivocación? Pero si sabe usted... Vamos a ver, si yo voy a una tienda, y mire, yo tengo tienda también, parece mentira que usted se dedique también al comercio. Hombre, nos dedicamos al comercio y lo que nos dedicamos es a intentar darle el mayor beneficio a los clientes, pero no a personas como usted, que usted va de malas por la vida, porque le he llamado de para... De malas. Sí. Mire, me parece que eso está pasando un pelín. No, yo no me estoy... Le voy a colgar otra vez porque me da la gana, haga lo que quiera.
solucionenlo como mejor puedan. Si usted se dedica al comercio... Yo no tengo ningún problema. Si lo tienen ustedes. No, si usted se dedica... Si quieren me denuncian. Sí, pues no, la denuncia no... De paso, les denuncio a ustedes. Sí, no, pero es que le voy a decir una cosa, pero si la denuncia no significa nada, si la historia está en que vamos a quitarle la televisión, ya puede usted cambiar de profesión, porque no creo que venda usted mucho. Pues mire, llevo 30 años. 30 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando? Yo llevo 15. ¡Ay, la qué mitad, gracia! ¡Qué mitad. Gracia le hace! Bueno, hasta luego. No, señor. Le paso adiós. Un momentito con la oficina de reclamación. La madre que parió. Llámala otra vez, a ver. ¿Qué quiere, pesado? No, pesado no. Le pido, por favor, le voy a pasar un momento con mi responsable y díganos dónde vamos a recoger la televisión, que vamos a ir a recogerla. A Valencia, ya se dije antes. A Valencia, pues la vamos a tirar al mar. ¡Ay, la madre del cordero! Le paso. ¡Sara! ¡Qué mala leche! Te lo he dicho a tu padre. Digo, es Sara que me parece... ¡Ana! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que te está gastando una bromita tu hija. Qué suerte has tenido, Ana, que se han equivocado en el precio, ¿eh? Que tú sabes que esa tele vale un poquito más. Se han equivocado. Lo he sabido, pero después, cuando iba a la rebaja, digo, voy a ver qué vale ahora. Y valía 100 euros más, digo, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, que es con todo el cariño, ¿eh, Sara? Un besote muy grande a las dos. Gracias, un besito bonita. Chao. Adiós a las dos. Chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Eh? Hola, muy buenos días. Mire, soy el gerente del hotel de aquí en Palma de Mallorca. Y quisiera hablar con ustedes sobre unos incidentes que han ocurrido en la habitación y, bueno, pues consultarle un poco a ver si me podían dar algún tipo de aclaración al respecto. ¿Incidentes de qué? Pero a ver... Vamos a ver, se ha hecho un parte de incidencias del servicio de mantenimiento de habitaciones donde hay un sillón que tiene la habitación que está roto, lo que es el pasamanos, más luego también han desaparecido perchas, también tuvieron ustedes un poco de alteración de ruidos, que los clientes también se quejaron, estuvieron ustedes bebiendo y fumando dentro de la habitación, de lo cual, bueno, pues ese para mí es uno de los menos incidentes, pero eso sí, que se hayan cargado ustedes el sillón y que hayan desaparecido perchas, eso no me parece bien. No sé qué decirle. También hay que decirlo, no voy a pagar yo un sillón. ¿Qué lleva allí tela? Igual... No, señor, vamos a ver una cosa bien clara. Es decir, el sillón me lo va a pagar usted. Hay que ser una persona cutre en la vida, pero ya de lo más cutre, de que se lleve usted las perchas del hotel. Y le voy a decir otra cosa. Mira, hago todo lo que tenga que hacer y mira, yo por eso no voy a correr, tío. Tengo demasiados problemas para las perchas de mierda. Eso se me llegó muy claro. ¿A usted, señor don Jaime, no se le cae la cara de vergüenza de haber roto un sillón y no haber dicho nada en recepción? A mí no. Claro, pero porque no la... A mí no, porque estaba roto ya por dentro. No, estaba roto ese sillón porque fueron ustedes quienes lo rompieron. Y no me obligue a decirle más intimidades que conozco de esa noche porque hay cosas que están grabadas. ¿A qué se refiere? A ver, y si usted me grabó, ¿sabe que puedo denunciarle? ¿Que me puede usted a mí denunciar? Tú eres tonto, muchacho. Venga, vete a tomar por el tío. Dime dónde estás ahora mismo que te quiero decir todo esto a la cara. Venga, vete a tomar por el hombre. No sale de reyente yo a ti. Escucha. Llámale. Eres un cobarde. Va, y si tienes lo que tienes que tener, estoy ahora mismo en el hotel y me encantaría que vinieras para acá porque te voy a meter con todo el sillón en la cabeza. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando y bueno, me das pena, tío. ¿El qué? Que me das pena. Más pena te va a dar a ti cuando te veas en la comisaría, que te voy a meter, pero en el calabozo, por justito que eres. Pues, sí, tú ríete. ¡Ay, los chistes de Arévalo! Te paso un momentito. ¡Llamo! ¡Jaime, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma, que te vas cargando los sofás, sinvergüenza! Es que fue el tío este que está contigo que se lo cargó. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo a Palma. Ya, vosotros. El de las perchas, desgraciado. ¡Hasta luego! Cada mañana... En Cadena Dial.